alegría que estén con nosotros en una emisión más de El Club de la Galaxia. Hoy estamos más que emocionados porque además de tener un gran programa, tenemos la visita de jóvenes científicos, científicas y científicos juveniles, porque son estudiantes de la carrera de Ciencias Atmosféricas. Oigan, estamos pues con casa llena y muy contentos, chicos, de que nos estén acompañando el día de hoy, porque no solamente vamos a estar platicando con ellos, también están nuestros amigos de Protección Civil, que como cada semana nos traen temas muy interesantes a conocer. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando nos quemamos? Siempre como que el miedo, no sabemos si poner la mano en el agua. Hay muchos mitos y realidades que el día de hoy nos van a estar compartiendo sobre qué hacer ante una quemadura. Bueno, yo lo primero que hago, profe, si me lo permite, cuando me quemo es hacer ¡ay! Eso es lo primero. Sí, duele mucho. Y bueno, pues todos estos chicos y chicas vienen acompañados de su profesor, el profesor Juan Cervantes. Permítanme. ¡Profesor Juan Cervantes! ¡Qué gusto! Ahí en casita pensaron que era otro chavo ahí entre nosotros. Sí, sí. Está muy joven, profe. Hombre, muchas gracias. Pues no, qué gusto que esté con nosotros, profesor. El gusto es mutuo y también aquí para los jóvenes que hoy estamos aquí acompañando en este gran programa que es el Club de la Galaxia, porque nunca dejamos de ser niños. ¡Eso! Oigan, qué padre. Y ¿saben qué? Además de todas estas buenas y gratas noticias y del contenido del programa que ya les compartimos, hoy tendremos una entrevista muy especial con Eduardo Esquivel. Él es creador del proyecto Cocodrilos de Jalapa, que tiene 9 integrantes y que se dedica a la formación de futbolistas ciegos y débiles visuales. Ellos ya tienen una cancha y pues bueno, están buscando apoyo para seguir haciendo crecer este proyecto y estaremos aquí con ellos. ¡Ah, maravilloso! Y también muchas cosas divertidas. Y también a grandes invitadas. ¡Ah, grandes invitadas que tenemos hoy! ¿Alguien dijo grandes invitadas? ¡Grandes invitadas! ¿En serio? ¡Sí! ¿Está con nosotros Linda? ¡Bravo! También está con nosotros una vez más Zoe. ¡Zoe! ¿Qué te hizo? Pues como. Aquí estoy. Yo soy de la casa. ¿Cómo estás, Linda? Bien. Gracias por acompañarnos. ¿Cuántos años tienes, Linda? 5. 5 años. Oigan, pero es la segunda vez que nos acompañan. Ya, bienvenido. ¿Y Zoe, cómo estás? Mucha experiencia. Pues muy bien. Muy bien. Oigan, chicas, y ustedes tienen la trivia, ¿verdad? La trivia. ¿Les parece que pues ya nos la compartan? Sí, sí, a ver, compártanos. A ver, pero Linda, tú nos vas a decir la trivia y tú le vas a ayudar, ¿verdad, Zoe? A ver, la trivia del día de hoy dice así. El primer queso fue elaborado. Fue elaborado con leche de. Con leche de. A. Oh. Oveja. A. Oveja. B. Vaca. B. Vaca. Y C. Cabra. C. Cabra. ¡Oh! Oigan, qué buena pregunta. Qué bien, chicas. Nunca lo había puesto a pensar. Pero si los niños quieren participar para poder dar la respuesta a la trivia que tiene el día de hoy, Linda, pues que se comuniquen con nosotros. Así es, comuníquense con nosotros a través del correo electrónico que ya conocen, que es clubdelagalaxia@tvmas.mx, o lo pueden hacer también a través del único teléfono. El único teléfono que parece y suena como carpintero, porque ese teléfono parece carpintero, porque hace ring, porque hace ram. Ese teléfono yo ya no lo quiero. Porque hace rin. 2288-423500. Profe, tenemos que ponerles clases de teléfono carpintero a estos muchachos porque no se las saben. Sí, definitivamente. ¿Eh? Oiga, profe, ¿y a usted le gustan las películas clásicas? Sí. ¿Algún nombre claro, por ahí, alguna favorita? Clásicas mexicanas, por ejemplo. Sí. ¿Alguna que tenga que ver con el viento, no? Claro que sí. ¿No, por ejemplo? Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Qué buena película. Bueno, pues precisamente relacionado con el tema, les tenemos una cápsula acerca de las películas clásicas. Hoy, en 3, 2, Cube. Les platicaremos del top 5 de películas clásicas, que por supuesto ya viste o por lo menos ya has escuchado de ellas. Empezaremos con Mi Pobre Angelito, el cual tiene una temática navideña, pero todo comienza cuando un niño es olvidado por sus padres y se queda solo en casa. Pero tenemos que admitir que si no vemos una de estas pelis en esa temporada, no sería Navidad.
En el número 4 tenemos una peli de un extraterrestre. Sí, hablamos de E.T., un alien que cayó por error a la Tierra y quiere volver a casa, que con la ayuda de un niño disfrutarán mucho de esta aventura. En el tercer lugar tenemos al Mago de Oz, en la cual una niña es arrastrada por un tornado llevándola a una tierra fantástica, en la cual hay brujas buenas y malas, un espantapájaros y un león. En el segundo lugar está Alicia en el País de las Maravillas. Trata de Alicia, una niña que visita por error el País de las Maravillas. Y es amiga del sombrerero loco, quienes juntos quieren recuperar el reino de la malvada Reina Roja. Y en el primer lugar tenemos a Matilda, una niña con poderes de telequinesis con los cuales puede mover cosas. Así ella aprende a enfrentar la vida de una manera diferente que las demás niñas de su edad. Esto fue todo por hoy. Nosotros nos vemos en el próximo 3, 2, Q. Gracias por ese Q. Y bueno, ahora es momento de que platiquemos con nuestros amigos de Protección Civil. Hoy nos acompaña Saidi Herrera de Capacitación, allá de nuestros amigos de Protección Civil, y nos trae un tema muy interesante. Saidi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien, muy contento de poder platicar contigo acerca de las quemaduras. ¿Tú sabes qué hacer en caso de una quemadura? ¡Ah! Pues yo normalmente lo que hago, hago como que reacciono, pero luego le echas leche, huevo, y eso no está bien. No, eso no se debe de hacer. No me digas. Así es. Es parte de los mitos y realidades de las quemaduras. Así es. Es un mito sobre cómo se debe tratar una quemadura. No ponerle huevo. ¿Qué más le pondrías? Hay quien le pone maicena. O pasta de dientes. Pasta de dientes, eso debe ser muy malo. Eso no se debe de hacer. Eso lo que hace es que nos empeora la quemadura. Y entonces, ¿cuál es la recomendación que hace la Secretaría de Protección Civil? Antes que nada, mantener la calma. Uh-huh. Sí, mantener la calma y vamos a enfriar la zona quemada con agua a temperatura ambiente. Okay. ¿Sale? De 10 a 15 minutos vamos a dejar la zona quemada en el agua a que se enfríe la zona y guardar la calma. ¿Eso es lo que debemos de hacer? Así es. ¿Solo agüita? Solo agüita, nada más. ¿Agüita? Dependiendo qué tan grande sea la quemadura o qué tan profunda sea la quemadura, es que debemos de tomar la decisión si ir al hospital. O puede ser una quemadura de primer grado, porque existen tres tipos de quemaduras. Existen tres tipos de quemaduras. Así es. Son primero, segundo y tercer. Primero, segundo y tercer grado. Ok. Así es. Sí, eso es importante que vayamos. Ahí estamos viendo en pantalla algunas de estas diapositivas. Los tipos de quemaduras. Que ustedes manejan en la Secretaría de Protección Civil para ir conociendo los tipos de quemaduras y cómo debemos de tratar cada una de ellas. Así es. Entonces, no debemos meternos a la cocina si estamos muy chiquitos, sí, siempre con la supervisión de algún adulto. Sí, las quemaduras se ocasionan por agentes físicos, químicos o radioactivos. E incluso el frío también nos puede generar una quemadura. Sí, o sea, con el hielo, el hielo puede quemarte en un instante. Así es. Y bueno, también, por ejemplo, decías, hoy que tenemos a los jóvenes de ciencias atmosféricas, el sol es un factor que puede ser muy peligroso también. Claro, el estar mucho tiempo expuestos al sol nos puede generar una quemadura de primer grado. Entonces, ¿cómo la detectamos? Vamos a estar muy coloraditos, irritación, ardor y dolor. ¿Bloqueador solar es recomendable? Sí, es. Bloqueador solar, no estar tanto tiempo expuestos al sol o al agente causal. Ah, Saidi, estamos muy contentos. Gracias por habernos compartido toda esta información. ¿Dónde podemos revisar más información de nuestros amigos de Protección Civil? En la página de Facebook que tenemos, que está como Secretaría de Protección Civil, o también en el portal web de la Secretaría de Protección Civil. Incluso tenemos una guía de primeros auxilios que pueden descargar y es totalmente gratuita. ¡Ah, qué maravilla! Gracias, Saidi. Oye, una pregunta. ¿Te gusta el circo? Me encanta. ¿Te gusta el circo? Ah, bueno, pues bueno, ahorita vamos a ver, pero tenemos una cápsula muy interesante para ti y para todos nuestros amigos. Vamos a verla. Thank you.
¡Qué espectáculo tan asombroso! Oigan, a continuación quiero platicarles acerca de un proyecto que se está desarrollando, se está gestando aquí en la capital del estado, orgullosamente. Y es un proyecto acerca del fútbol, esta disciplina que nos gusta tanto a los mexicanos y que tiene que ver con la especialidad del fútbol 5, denominado Cocodrilos, un equipo para ciegos y débiles visuales. Y aquí está conmigo su creador, su fundador, quien tuvo esta gran idea, Eduardo Esquivel. Bienvenido al Club de la Galaxia. Qué gusto tenerte aquí, amigo. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí. Oye, nos platicabas de esta idea de fundar Cocodrilos. ¿Cómo se forma? ¿Cómo creas este proyecto en tu mente? Nos remontamos al 2021. Al 2021. Mientras yo me encontraba en la Ciudad de México estudiando en la universidad, fue que conocí el deporte de fútbol adaptado, en este caso fútbol para ciegos. Entonces, entro al equipo de la Ciudad de México, en ese momento llamado Aztecas, y bueno, ahí comienza mi formación como jugador. Practico 2 meses con ellos porque se venían los Juegos Paranacionales de CONADE. Entonces, bueno, fui seleccionado para representar a la Ciudad de México. Entonces, al viajar a Cancún, que fue la sede, fue que me di cuenta que Veracruz no tenía equipo de fútbol, no tenía equipo representativo. Entonces, pues, bueno, terminan mis estudios en 2022, regreso a Jalapa y es cuando comienzo con la iniciativa de comenzar a crear el primer equipo de fútbol para ciegos del estado de Veracruz. Oye, qué buena noticia, ya está aterrizado el proyecto, ya se echó a andar. ¿Dónde entrenan regularmente ustedes? ¿En qué espacio? Nosotros entrenamos ahorita en las canchas del Adoquín Park, que están ubicadas en Herminio Cabañas, en la colonia Rafael Lucio. De acuerdo, ¿cuántos integrantes tiene Cocodrilos en este momento? ¿Cuándo? Fíjate lo que estamos disfrutando de este logo y me llama mucho la atención. ¿Por qué eligen un cocodrilo? Un cocodrilo muy fornido, va al gym este cocodrilo. Sí, el cocodrilo va al gym, sí. De acuerdo, ¿por qué eligen un cocodrilo como mascota y por qué este nombre? Porque queríamos que fueran los tiburones, pero ya ellos lo tienen en otro estado, entonces, bueno, dijimos cocodrilos, ningún equipo de fútbol lo tiene, entonces dijimos, bueno, vamos a ser los únicos, entonces fue como quisimos adoptar al cocodrilo como la mascota de nuestro equipo. Oye, ¿cuáles son las impresiones de los integrantes, de los papás y mamás de los integrantes y del público en general, quien conoce este proyecto y se acerca acerca del mismo? Bueno, pues están sorprendidos, emocionados más que nada, porque no sabían que al ser ciegos o personas de baja visión, nadie podían practicar. Ajá, no lo esperaban, o sea, no sabían que igual estando ciegos podían jugar un deporte tan popular y tan querido como es el fútbol. Eduardo, necesitan apoyo para tener más canchas y para que más gente se acerque a este proyecto y puedan viajar, puedan vestirse correctamente, pueda tener toda su indumentaria, desde los tenis hasta el jersey. Eso es, sí. Ahorita queremos llegar a más personas con discapacidad visual para hacer crecer más el equipo. Ahorita somos 9 jugadores ciegos, 2 porteros videntes, 3 guías de arco y 4 auxiliares que nos apoyan para el desarrollo del equipo. Y lo que más nos hace falta son entrenadores, que es lo que más nos ha costado conseguir. Oye, estamos seguros aquí en el Club de la Galaxia que este proyecto seguirá creciendo y que más gente se va a sumar al mismo. Por el momento, felicidades por el trabajo realizado y esta es tu casa cuando quieras volver. Oh, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a una cápsula de Ash, un stencil. Hola amigos del club, hoy haremos un stencil. Para realizar tus stencils vamos a necesitar pinturas, exacto, esponja y una imagen de tu preferencia. Paso 1, corta tu imagen. Paso 2, carga un poco de pintura en la esponja. Paso 3, aplica dando pequeños toques sobre la superficie de tu stencil. Paso 4, déjalo secar unos minutos y por último levanta la plantilla. Así quedó nuestro genial stencil. Volvemos al club.
ya estamos de regreso aquí en el Club de la Galaxia. Y Liz, tienes un dato curioso que compartir. Sí, tengo un dato curioso que tiene que ver con una película que muy probablemente todos a lo mejor ya vimos porque se estrenó en 1989 y estamos hablando de la película de La Sirenita, que está inspirada en un cuento escrito por el escritor danés Hans Christian Andersen, que él nos trae una historia bastante dramática, muy diferente a lo que nos platica Disney en esta historia, pero lo que sí es un hecho es que lo que Disney nos cuenta pues va muy lejos de la historia real, porque para nada más decirles un dato curioso, Ariel no se casa con el príncipe Eric. ¡No me digas! ¡No! ¿No? En esa historia no, no se casa con el príncipe Eric. No, es un final totalmente diferente en este cuento en el que está basada La Sirenita, pero lo que sí es un hecho es que es una de las películas animadas más populares de la historia y que hasta el día de hoy pues podemos ya encontrar el live action de esta historia. Bueno, por lo menos el príncipe y La Sirenita se volvieron cuates. Pues habrá que leer el libro para poder descubrirlo. El libro de Hans Christian Andersen. ¿Cómo? Hans Christian Andersen. No, es que lo dije en danés, lo dije en danés. Claro. Hans Christian Andersen. Okay. Okay. Oigan, está linda con nosotros, está muy animada. ¡Linda! Linda, ¿cómo estás? Oye, tú orgullosamente eres originaria de Axalan y Axalan tiene lugares muy bellos. Ya anteriormente nos habías dado un adelanto de todos los lugares a visitar, pero particularmente, ¿cuáles nos recomiendas cuando todos nosotros decidamos ir a Axalan? ¿Qué lugar te gusta más y nos recomendarías visitar? A la plazuela. ¿La plazuela? Ah, la plazuela. Sí, está bonito. Oye, ¿y de la gastronomía qué es lo más rico ¿Qué te de gusta cocina? De la comida. ¿Qué es lo que más te gusta? La pizza. ¡Ay! La pizza es universal. Sí, de Italia para Axalan, ¿verdad? Sí, pero sí. Oye, y vas a tener un examen muy importante justo después del Club de la Galaxia en un par de horas de la disciplina que tú practicas. ¿De qué se trata? De mi cinta blanca. Del taekwondo. Taekwondo. Ahí donde ven. Linda. Órale, ¿y cómo te sientes? ¿Lista? Sí, lista. ¿Preparada? Sí. Te va a ir muy bien, linda, ¿eh? Muy, muy bien. Y muchas gracias porque tiene un montón de actividades y se dio el tiempo para estar con nosotros. Desde Axalan. Desde Axalan. Y también los chicos van a tener examen, va a ser el examen oral de todo lo que hoy vimos en el Club de la Galaxia. Para que, y del teléfono carpintero, lo tienen que aprender todo. Se lo tienen la que dinámica. Aprender. Sí, ¿verdad? Tenemos de todo en ese programa. Está Linterna Verde con nosotros, está por ejemplo. Linterna. ¿No? Hal Jordan. Sí. La verdad, sí. Estamos muy contentos de que estén con nosotros también, con los proyectos deportivos también bien interesantes que tiene Cocodrilos. Y la verdad, estamos muy contentos, pero creo que tenemos que dar la respuesta de la trivia antes de continuar. Sí. Así que, chicas, por favor, Linda, ¿tienen ustedes la respuesta de la trivia? A ver, vamos a recordar la pregunta. Ayúdale, Zoe. A ver, Zoe, ¿cuál es la pregunta de la trivia del día de hoy? La pregunta era... Aquí está. El primer queso fue elaborado con leche de A, de oveja, tienda, no. B, vaca y C, cabra. ¿Y ya tenemos la respuesta, Linda? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? A, oveja. ¡Oveja! Oh, ¡muy bien! ¡Muy Linda. Bien, Linda! ¿En serio de una oveja? Sí. Yo pensé que había sido de una vaca, que va a botar bien ganado. Oye, pero bueno, antes de continuar, vamos a ir a ver una cápsula muy interesante sobre la adolescencia y yo le voy a regalar algo que le prometí a Zoe y ahorita le voy a hacer otra a Linda. Vamos a ver esto de la adolescencia. Miren, miren. Ah. ¿Sabías que todos los seres vivos pasan por la adolescencia? Temo que solo hay una solución para esta horrible crisis. Como la duración de vida de cada especie de la Tierra es muy diversa, la adolescencia la experimentan a diferentes edades. ¡Viva! Pero déjenme advertirles algo. Para la mosca de la fruta que vive 50 días, dura 5. Para el cocodrilo de Groenlandia, que vive 400 años, la adolescencia comienza a los 150 años. El león que vive 14 años comienza el año y medio y le dura hasta los 4 años. El elefante que vive alrededor de 100 años comienza la adolescencia a los 10 años y termina a los 25. Todos los animales necesitan tiempo, práctica, experiencia y cometer errores. Un león, los leones son los reyes de la selva, son impresionantes. Y cuando un león se come un jabón, ahora espuma.
Ay, de verdad. Ay, ya, jeje, no puede ser que se rían de esas cosas, jóvenes. Son chistes. Eduardo, el chistes muy malos y todos se ríen. Mira, tú eres el único que nunca lo todos se ríen. Yo no lo a ver, chicos, ¿quién tiene un chiste? Rapidito. Un chiste para hacer reír al profesor Jeje. Un chiste para hacer reír. Un chiste. Un chiste. Es que no trae el anillo. Un chiste atmosférico. De este lado, no. Un chiste blanco. ¿Algún chiste? No. Profe, un chiste blanco. Un chiste, profe. ¡Chiste! 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 Caramba. Bueno, a ver, rápidamente. Uf. No se me ocurre alguno. No se preocupe, profe. ¡Es un chiste! No se preocupe. Dale, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del Club de la Galaxia. Que siga creciendo el proyecto. Y obviamente estamos muy interesados en saber qué va a pasar con él más adelante. ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, poder representar al estado de Veracruz en competencias nacionales y, bueno, traer trofeos y medallas a nuestro estado. Ya, estamos seguros que lo vas a conseguir. Un aplauso para Lalo. Y se trabaja, sí. Se pueden conseguir grandes cosas como esta manualidad del profesor Garigoleado, que es una especie de pájaro, barco, avión. Así es. ¿Qué será, bueno, profesor? También nuestros amigos de Protección Civil, gracias. Que nos estuvieron acompañando y que nos dejaron ya más claro qué es lo que podemos hacer ante una quemadura. ¿Y qué decir del día de hoy con los chicos de la Escuela de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruz? ¡Wow! Nada más. Ahí está. Ya tenemos hablando de Linda. Ya tenemos el de Linda. Mira, Linda. Ahora Linda, mira, esta se va a ir hasta Tzalan. Hasta Tzalan volando. Ay, muy qué bien. Bonito. Pues qué alegría. Hemos compartido un Club de la Galaxia muy especial. Hoy con dos profesores. Con colegas. Con colegas. Y nada más nunca usa el peinado como. Pero amigos, yo sí los traería con el teléfono carpintero. Se lo tienen que aprender para la próxima. Ya se comprometieron a que se van a aprender el teléfono carpintero. ¡Nos vamos! ¡Adiós!